Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a los que estén pasando por este video. Les agradezco un montonazo como siempre. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales. Por un lado van a tener lo que es el Instagram, ahí subo contenido normal. Y después tienen lo que es el OnlyFans, esta plataforma que es paga mensualmente. El contenido que se suba a esa plataforma, ya sean videos, fotos o lo que se suba a esa plataforma, es exclusivo de esa plataforma. Van a tener abajo en la descripción las redes, ambas links a ambas redes. También van a tener lo que es el video al que estoy reaccionando. Si quieren ir al amor, un likeazo, un compartir y suscribirse. Sé que no es el canal oficial, pero bueno, es un en vivo que alguien me dijo: reaccionaste, por favor. Nada, ahí voy a hacerle caso. Miren, estoy haciendo caso de traer este video y no traer un video oficial de ella. Así que nada, gracias al que me pasó el hola, que me pasó, no me acuerdo si era él o él, ella, pero bueno, gracias a quien me pasó el link. También van a tener enlace exacto como el especial 5000 suscriptores ahí, contándoles un poco sobre mí. Si me quieren conocer un poco, ahí abajo lo van a tener. Y el especial preguntas y respuestas 5 más parte 1, parte 2, próximamente la parte 3. Y también mi canal secundario de vlogs, ahí si quieren pasar a chequear un chiquitín y suscribirse a ese canal. Tienen ahí abajito el link. Y en este canal, por supuesto, formar parte de los malditos y malditas desgraciadas. Así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dando clic al botoncito rojo y a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Y bueno, vamos a arrancar con esta video reacción. Es un medley de Dulce María, de RBD. Está la canción Solo Quédate en Silencio, Cero Parecer, Fuego, Tras de Mí y Rebelde. Muchos temas seguidos, así que vamos a ver qué onda. Porque voy a cumplir 28 años de carrera, pero bueno, prácticamente la mitad han estado conmigo los que me conocieron ahí. Y bueno, no hay mucho que decir más que recordar, cantar y recordar una etapa que es de lo más importante en mi vida, que fue, si bien lo más exitoso y grande y popular de mi carrera, por algún tiempo fue una etapa de mucha soledad, de mucha tristeza y de estar lejos de mi familia. Y ustedes no saben lo importante que fueron para yo poder seguir. Realmente siempre ha sido mi motor, aunque estuvieran lejos, su cariño me hacía, aunque extrañara mucho a mi familia y mi casa, ustedes me hacían sentir en casa. Así que, espérenme tantito, vamos a recordar Rebelde, pero tengo que hacerlo. Ah, se está poniendo la... Amo cuando los fans gritan así. Muchas presentaciones que he reaccionado a otros artistas, digo, ¿por qué no gritan? ¿Por qué no cantan? Y bueno, esta locura es lo más lindo que puede tener un fan. Un fan, un cantante. Bueno chicos, las canciones yo me las estoy aprendiendo, me va a costar bastante aprenderme tantas canciones porque soy estoy siendo un fan más de RBD, los estoy conociendo por ustedes, sus videos, su música, su concierto, logré estar en el live que hicieron de streaming gracias a unas bellas suscriptoras, siempre voy a estar agradecido a ellas. Minutos,
ala, está re lejos. Yo iba a decir, se escucha un poco raro. Perdonen que me está picando la nariz, no sé por qué me pica la nariz cuando grabo. Iba a decir que se escucha como muy bajo, pero está lejísimos quien está grabando. Miren, ahí hizo como sacó el zoom bastante y está muy lejos. Se escucha muy alto, la verdad. Fuego, nunca la escuché. ¿Tiene videoclip? O alguna presentación donde estén todos, que es Fuego, me parece que se llama. No estoy entendiendo mucho, solamente sé que está diciendo fuego ahí. Algo de tu amor, entendí. Está como está grabado de cámara o así, más cualquiera. En modo fan, no se escucha mucho el audio. Esas imágenes son súper geniales verlas de frente porque de costado no se alcanza a verlo. Mayormente están diseñadas o el que las hace, la coreografía está pensada para el frente y no para los costados. Esta sí me acuerdo porque la escuché en el en vivo. Va, y tenemos, creo que también tenemos una presentación en Río, puede ser. Creo que también teníamos una presentación en Río porque me empecé a acordar por el bailecito, me acordé ahí. Soy de
Me gusta esta canción, creo que es una canción súper bonita, si bien tiene un sonido muy, muy arriba. Si escuchás bien la letra de la canción, está bueno porque son como momentos que vive cada adolescente. Va transcurriendo por ese mismo momento, llegan a una etapa donde tienen que vivir como esta cosa que estaban contando ahí, que está buena. Dulce. Y sí, sí son los rebeldes, es una realidad. Tan es así que estamos. Bueno, ahí se termina, me quedo un segundito. Bueno, me gustó, me hubiese gustado que se escuchara un poquito mejor porque no se escuchaba del todo bien, pero nada. Me gustó, me gustó. Creo que también utilizaron mucho así como esas explosiones así de humo. Se ven cool. El en vivo no puedo decir que si tuvo fallitas o no, porque se escuchaba muy lejano, se escuchaba muy lejano por el. No sé si fue grabado por una cámara o fue grabado por un móvil, pero yo creo que una cámara, pero bueno, no tiene el mismo sonido que si fuera una profesional. Me gustó, me gusta que suban estos videos porque uno los puede ver. Capaz que ustedes asistieron a este concierto. Bueno, yo la verdad que no he asistido jamás a un concierto en vivo, así que he estado estrenando este último tiempo tres conciertos, que uno es de RBD, otro de Miriam y Dalu, que. Bellos suscriptores me han pagado las entradas, me han regalado las entradas, que eso es súper bonito. Coméntenme, ¿qué les pareció a ustedes? A mí me gustó y esto creo que año tras año vayan a pasar 50 años, no tanto, pero bueno, 20 años más y los fans verdaderos van a seguir como cada vez que escuchen una canción o una presentación en vivo, decir, ¡ay, qué lindo! Y les trae esos recuerdos bonitos de más adolescentes y nada. La novela la verdad que no la vi todavía, me dijeron que la vea, pero bueno, tengo que ver. Gracias a los que están reproduciendo el concierto que subí al canal. Estoy contento porque es mi primer video. Espero que en un tiempo más, no sé, 2 años, 3 años, mis videos puedan llegar así como a más gente. No solo un concierto, sino que las reacciones, como que hay un montón de reacciones que están, tienen una cantidad de reproducciones. Pero este video, este concierto va pasando los 125 mil reproducciones. Gracias, yo súper contento. Sé que no es una reacción, pero como dije y menciono, me parece súper bonito que igual reproduzcan el video y lo compartan y todo lo que hacen con ustedes, además de estar viendo las reacciones y todo. Nada, gracias, agradecido completamente. Y nada, coméntenme qué les pareció, me gustó mucho. Y nada, espero poder ver alguna presentación que sea como bien grabada. O esas que sacan en DVD, como las que estamos reaccionando en Río y demás. Así que nada, próximamente traemos más. Si viene otro especialcito de RBD, vamos a ver qué onda. Abrazotes.